Mujeres no callan, se fundó el año pasado, se fundó, por así decirlo. En realidad es la unidad, es la unión de todos los colectivos, porque queda difícil decir que el movimiento sindical, que las mujeres de frontera, que en fin, son muchos los colectivos. Entonces se tomó la decisión de una forma de unificar, sacar a la lucha. En la calle es que alzamos la voz, en la calle es que llamamos la atención, pero también debemos hacer una corrección, que fue algo que no nos fue posible en el percurso del año anterior a este, que es sostener durante el año el trabajo. Porque todas hacemos muchas cosas, todas estamos en muchas cosas. Entonces creo que este año, como meta también, es fortalecer durante el año el trabajo. Pero más allá que eso, creo que es momento de empezar a mirar un poco más a los compañeros. Nos ha pasado algunas cuestiones y quisiera levantar acá. Capaz que voy a polemizar lo que tiene que ver con. Pero me gusta, a veces es importante la polémica, cuando son para construir, ¿verdad? La lucha contra la violencia de género y sabiendo, teniendo en cuenta que el agresor es justamente el hombre, ¿no? El género masculino, dificulta mucho en que en este ambiente de lucha feminista podamos hablar del hombre como el compañero, porque en definitiva nos pega adelante de los ojos el hombre como el agresor. Pero también tenemos que saber que como en todos lados no podemos ser extremistas, que como en todas las situaciones no se debe ser radical y que tenemos sí algunos compañeros que apoyan esta lucha, que han estado en construcción con nosotros el año pasado, sucedió y ahora se Y repite.